pretty busy today. Slow. Been Ubering for a long time? No. It's maybe 2 weeks. 2 weeks? Oh, you knew. Half a day of it. Do you like it? Yeah. Yeah. Are you a native of Arizona? Yeah. I'm from Cuba. Oh, from Cuba? Yeah, from Cuba. Oh, Cuba. Oh, Cuba. Oh. 3 years. 3 years. ¿Te gusta vivir aquí? Sí, hablo un poco español, sí. Sí, la costumbre. Ya lo sé. Repite. Me acostumbré. Oh, you're used to it. You're used to it, sí. Somos de Ohio. Somos de Ohio, pero hemos vivido aquí ya... Nueve meses. ¿9 meses? 9 meses, sí. ¿Te gusta? Ah, mucho. Nos gusta mucho. El tiempo es más mejor que Ohio. Y la gente es mejor también. Porque el sol hay en Ohio. No es como el sol de aquí. Uh-huh. Así que la gente ahí en Ohio siempre es no es muy okay. Oh shoot, I forget that word. No es muy contento. How is the feliz, no es muy feliz. Aún nieve ahora. No es bueno. ¿Tienes familia aquí también? Esposa y niños. Oh, hijo. La otra razón es aquí. Español es muy útil. Puedo practicarlo mucho. Quiero decir, en Ohio hay muchos mexicanos, pero aquí es mejor. Aquí más mexicano. ¿Ah? Aquí más mexicano. Más mexicano. Más mexicanos, más cubanos. Me gusta mucho el acento de Cuba, cubano. Por ejemplo, cuando digas hablas, es habla. Hacer. Hacer es to do, ¿no? Hacer. Oh, es algo. Uh-huh. Algo de cubano. Hacer, uh-huh. Ok. Qué padre. Eso es mexicano. Mexicano, sí. Qué padre. Un cubano. Sí, cuando hablas con un cubano. Con un cubano. When you talk with Cuban guys. Cuando hablo con cubano. Say, hacer qué bola. Hacer qué hora. Qué bola. ¿Qué pasa? ¿Qué bola? ¿Qué pasa? Significa qué pasa. Qué bola. Hacer qué bola. Hacer, qué bola. Habl-
hablas otros idiomas también, inglés, español. Inglés. Un poco. Más o menos. La serie. Qué bola. ¿Tienes otro trabajo? Sí, o, sí, sí. ¿O solo? No, tengo trabajo para la compañía Hilton. ¿La compañía Hilton? De Hilton. De hoteles. Hilton. Oh, Hilton. Yeah. The hotel. Uh-huh. Oh, Hilton. Where is my day off? Oh. Pues cuando no estás trabajas, hagas Uber. Okay. Es una buena idea. Hacer mucho más dinero. Claro. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Deporte. ¿Deporte? Deporte. Deporte. Sport. ¿Deporte? ¿Qué es? Deporte. I like to play the racquetball. You know what is the racquetball? Racquetball. Oh, racquetball. Yeah. Oh, racquetball. ¿Deporte? Deporte. Deporte. It's a sport. Oh, okay. ¿Qué más? Caminar, la montaña. Aquí hay mucho que hacer. Por supuesto, pasar el tiempo con tu esposo, sí. Y familia. Familia. Trabaja mujer. ¿Hotel? Ustedes trabajan aquí. Sí. Trabajo en mi casa. Como un profesor de otros idiomas. Oh, sí. Enseño chino y japonés. Oh. Es mi pasatiempo. Oh. Chino. Es difícil, pero. ¿Tú eres el maestro o te enseño? Maestro. Oh, sí. Sí. Soy maestro de chino y japonés. El aspecto de escribir es más difícil que otros idiomas. Sí, porque no escriben, dibujan. Sí. La gramática es más, es como inglés. Así que si hablas inglés como lengua materna o con fluidez, aprender el chino no es tan difícil. Español es más difícil que chino en estos aspectos. Pero como que el español es el idioma más difícil en gramática. ¿Qué chino? No sé. Me refiero a gramática, ¿no? Como que tiene muchos verbos el español. Sí, sí. Es mucho más difícil. Me imagino, nunca he estudiado chino. Hay mucho cambiado. Sí. Los verbos cambian mucho, muy a menudo. Por ejemplo, hablo, yo hablo, tú hablas. Nosotros hablamos. No. Chino no. No. Sí, sí. En Cuba yo tenía una amiga en my country. Uh-huh. Hablaba 6 idiomas. ¿O cuáles? Árabe, chino. Inglés. No perfecto, pero sí lo hablaba. Y era una muchacha con la que yo teníamos 16 años. Uh-huh. Y ella hablaba con eran 6 idiomas y tenía como algún dialecto o algo así. Sí. Eran 6. Oh. ¿Qué pasa? Lo siento. Tienes que. ¿Izquierda es left, derecha o es derecha? ¿Izquierda? Es left. Ah, izquierda. Sí, aquí. No, allí, FedEx. ¿Izquierda, derecha? Izquierda, derecha, sí. Más, un poco más. Aquí es bueno. Mucho gusto, hermano. Mucho gusto.
Mucho gusto. Mi nombre es Moisés. ¿Moisés? Moisés, sí. Mi hermano Marco. Thank you. Cuídate. Tenga un buen día. Igualmente.